Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. En nuestra primera noticia, les traemos información sobre la caída del índice de aprobación del presidente Joe Biden en una nueva encuesta. Según la encuesta realizada por Premis, solo el 38% de los 2.116 adultos estadounidenses encuestados aprueba el desempeño del presidente Biden en el cargo. Este es el nivel más bajo de aprobación que ha tenido desde mediados de enero. Por otro lado, un 52% de los encuestados desaprueba su desempeño. Esta caída en la aprobación del presidente Biden ha generado preocupación y ha llevado a muchos a preguntarse si buscará un segundo mandato en el cargo en 2024. Si bien no se ha confirmado nada, existe una creciente especulación sobre una posible revancha contra el expresidente Donald Trump. En febrero, la primera dama Jill Biden dejó caer un fuerte indicio de que su esposo podría postularse nuevamente. En una entrevista con Associated Press, dijo que no ha terminado lo que comenzó. Y eso es lo que creo que es importante. Esto ha llevado a muchos a pensar que Joe Biden podría buscar la reelección en 2024. Esta noticia ha generado una gran repercusión en todo el país y en el mundo, y es un tema que sin duda seguirá siendo relevante en los próximos meses. Manténganse informados aquí en nuestro canal de noticias de YouTube para conocer todas las actualizaciones sobre esta y otras noticias de interés. Entre otras noticias, donde se rumorea que Oprah Winfrey podría demandar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La razón detrás de esta posible demanda es la publicación de un nuevo libro que contiene más de 150 cartas privadas que datan de décadas atrás. El libro, titulado Cartas a Trump, será lanzado en abril y contendrá comunicaciones enviadas por celebridades y figuras notables como la propia Oprah Winfrey, la princesa Diana, Hillary Clinton, Ronald Reagan y Kim Jong-un de Corea del Norte. Algunas de estas cartas pueden contener información confidencial y privada que nunca fue destinada a ser compartida con el público. Como resultado, se especula que Oprah Winfrey, una de las figuras más destacadas en la lista de remitentes, podría estar considerando tomar medidas legales contra el expresidente. La presentadora de televisión y empresaria multimillonaria no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el asunto, pero su equipo ha insinuado que están evaluando sus opciones. Este desarrollo se produce en un momento en que Trump se enfrenta a varias demandas y problemas legales pendientes. Desde su salida de la Casa Blanca en enero de 2021, se ha visto envuelto en una serie de controversias, las cuales sabemos que el titán saldrá victorioso ya que ninguna de estas acusaciones cuenta con alguna base sólida. Si bien es difícil predecir cuál será el resultado final de este último escándalo, lo que está claro es que Trump continúa siendo una figura polarizadora y controvertida incluso después de su presidencia. Será interesante ver cómo se desarrollan los próximos capítulos de esta historia y si las revelaciones contenidas en el libro de cartas atraerán más atención a este tema. En la última hora la Agencia Internacional de Energía ha emitido una advertencia impactante para los ciudadanos de la Unión Europea. Según su director, Fatih Birol, la energía en la UE ya no será barata en el futuro. El jefe del organismo ha estimado que los precios del gas natural en Europa son 7 veces más altos que en Estados Unidos, mientras que la electricidad es 3 veces más cara que en China. Esto ha llevado a la conclusión de que la UE no dispondrá de energía barata en el futuro. Durante su intervención ante el Parlamento Europeo, Birol declaró que la industria europea se basa en un modelo que es, básicamente, obtener energía rusa bastante abundante y barata. Eso se acabó. No hay marcha atrás. En el futuro, la energía en Europa será más cara que en el pasado. Esta noticia es preocupante, ya que la energía es esencial para el bienestar y el progreso económico. La UE tendrá que buscar alternativas para abastecer sus necesidades energéticas y esto podría tener un impacto significativo en la economía y la vida diaria de los ciudadanos. Es importante tomar medidas para hacer frente a esta situación. La transición a fuentes de energía renovable puede ser una solución, pero requerirá una inversión significativa en infraestructura y tecnología. También se debe considerar la eficiencia energética y la reducción del consumo de energía. Esperamos que las autoridades de la UE tomen medidas concretas para abordar esta situación y proteger a los ciudadanos de los efectos negativos de los altos precios de la energía. Estaremos atentos a las novedades en este tema y les mantendremos informados. Gracias por vernos. Hoy les traemos un escándalo que sacude al Congreso de Estados Unidos y que involucra a una de las agencias de inteligencia más importantes del país. Durante una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante republicano Darren LaHood denunció públicamente que fue vigilado ilegalmente por el FBI. Bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978, FISA, LaHood afirmó que cree que sus comunicaciones fueron monitoreadas sin su consentimiento y sin una orden
judicial válida. Este grave señalamiento pone en entredicho la labor de la PIA y plantea serias dudas sobre su respeto a las leyes y la privacidad de los ciudadanos. El escándalo se agrava aún más con la publicación de un informe desclasificado de 2021 por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, OVNI. Este reporte revela abusos de la sección 11702 de FISA por parte de la FBA, que buscó inapropiadamente datos de un miembro del Congreso Anónimo y organizaciones políticas locales para determinar si tenían vínculos con la inteligencia extranjera. La noticia ha generado un gran revuelo en el Congreso y en la opinión pública. La OVNI, por su parte, ha exigido una investigación exhaustiva y transparente sobre su caso y sobre el uso de FISA por parte del AFIA en general. La Comunidad de Defensa de las Libertades Civiles también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el AFIA esté utilizando esta ley para violar los derechos de los ciudadanos sin justificación alguna. En resumen, este escándalo del AFIA y la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978 hectáreas generado una gran controversia y ha puesto en tela de juicio la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de proteger sus derechos y privacidad. Seguiremos atentos a esta historia y les mantendremos informados sobre cualquier novedad en nuestro canal de Noticias en YouTube. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir nuestras actualizaciones. Entre otras noticias, las grandes fortunas en su próximo presupuesto, el cual estaría destinado a financiar el plan fiscal multimillonario de su gobierno. El anuncio de Steve Bannon respaldando esta propuesta ha generado una gran controversia en el mundo político y económico de Estados Unidos. Algunos lo ven como una señal de que incluso aquellos que han estado en las altas esferas del poder republicano están de acuerdo en que es hora de que los multimillonarios contribuyan más al bienestar del país. Sin embargo, otros han criticado duramente a Bannon por cambiar su postura y por parecer que ahora está del lado de los demócratas. Muchos se preguntan si realmente cree en lo que está diciendo o si está tratando de manipular la opinión pública para sus propios intereses. Lo cierto es que la propuesta de Biden ha generado un intenso debate en la sociedad estadounidense. Mientras algunos consideran que los multimillonarios han acumulado una riqueza desmedida gracias a un sistema injusto, otros creen que grabarlos excesivamente desincentivaría la inversión y el crecimiento económico. El apoyo de Bannon a la propuesta de Biden ha sido visto por algunos como una señal de que incluso aquellos en la derecha del espectro político están reconociendo la necesidad de abordar la desigualdad económica en Estados Unidos. Sin embargo, otros han expresado su preocupación de que el respaldo de Bannon pueda ser contraproducente para el plan de Biden, ya que podría alejar a algunos de sus partidarios conservadores. Si cual sea la opinión, es indudable que esta noticia generará un gran impacto en la opinión pública y que el debate seguirá durante las próximas semanas. ¿Está de acuerdo con Steve Bannon? ¿Cree que los multimillonarios deberían pagar más impuestos? Déjenos su opinión en los comentarios y no olvide suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las noticias relevantes.